Bueno, venir a la Escuela de Animadores del Distrito Lasallista de Bogotá siempre será la oportunidad de encontrarse con la esperanza, con la ilusión, con la generación de horizontes. Hoy tengo la seguridad, sin duda, de que un animador lasallista, todos estos chicos y chicas, uno de los temas en los que tienen que ayudar a animar esta sociedad es siendo gestores de paz. Llega a nosotros y permítanos resucitar a tu lado, ser mejores personas y conseguir la felicidad. Dejar atrás todo aquello que nos duele, encontrar en ti la libertad. La paz en Colombia está en peligro. La construcción del sueño común de nación puede estar frágil en este momento. Y sueño que estos animadores se comprometan con la construcción de paz. Yeah.
se comprometan con dejar atrás las polarizaciones llenas de odios que han marcado la historia de Colombia en los últimos años y que realmente se decidan a pensar hacia adelante, pensar con esperanza, pensar con ilusión, pensar que otro mundo es posible y que los lasallistas tenemos que estar presentes construyendo caminos, construyendo espacios de reconciliación, construyendo oportunidades para todos, especialmente para los que más sufren y que han sido las principales víctimas de estos años de guerra en Colombia. Así que pienso que es una escuela que mira hacia adelante y que se catapulta a ayudar a construir el sueño común de naciones.